Demos inicio. Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí acompañándolos y darles la bienvenida a esta sesión sobre investigación en perspectiva crítica e interpretativa. Lo primero que quisiera recordarles es solicitarles, pedirles amablemente, recordar llenar el formato de asistencia que Carolina nos acaba de compartir a través del chat. Es importante pues tener el registro de todos los participantes. En segundo lugar, pues también pedirles que por favor durante las intervenciones de los ponentes todos mantengamos las cámaras y los micrófonos apagados, ya que solamente debe estar encendido el de la persona que está interviniendo. Hoy vamos a tener tres ponencias muy interesantes. La primera se titula La contabilidad como lenguaje de los negocios, limitaciones y énfasis de la disciplina en la información financiera. Nos va a acompañar Mayra Geraldine Quintero, quien es estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Colombia, y Julián Felipe Sánchez Gutiérrez, también estudiante de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Nacional de Colombia. Después tendremos la intervención Avanzar hacia una gobernanza más transparente a través de datos abiertos en América Latina, a cargo de Lorraine Tairi Finol Romero, doctora de la Universidad Central de Chile. Y la tercera ponencia será ¿Qué impulsa a los hombres y mujeres contables en la progresión jerárquica? A cargo de Caterine Restrepo Quintero, magíster en Estudios y Gestión del Desarrollo de la Universidad Central, y Tatiana Marcela González Rojas. Estas serán las ponencias que tendremos el día de hoy. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, que va a ser al final de la intervención de cada autor. Va a haber un momento para comentarios. Después de los comentarios va a estar el momento de las preguntas y las respuestas, por lo que les agradecemos que vayan colocando sus inquietudes a través del chat. Las vamos a recibir únicamente pues de manera escrita. Para los autores, recordarles que la presentación va a ser de 10 minutos. Yo les estaré avisando cuando les falten 2 minutos para terminar el tiempo. Posteriormente, los comentaristas van a tener 5 minutos para hacer su intervención. La idea es que pues podamos tener unos elementos que nos ayuden a mejorar estas intervenciones que nuestros ponentes nos están compartiendo. Y después de cada una de esas intervenciones, entonces tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos que sean muy concretas, que sean cortas sobre cada una de las ponencias. Entonces, pues sin más preámbulo, les dejo con Mayra Geraldine y Julián Felipe con la primera intervención. Muchas gracias, Angélica. Voy a presentar mi pantalla. ¿La están viendo, correcto? Sí, señor. Listo. Entonces, buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Felipe Sánchez Monturiz y junto a mi compañera Mara Geraldine Quintero Mateus, el día de hoy les vamos a presentar la ponencia titulada La contabilidad como lenguaje de los negocios, limitaciones y énfasis de la disciplina en la información financiera. Para empezar, es importante resaltar que la contabilidad es un campo del conocimiento, debido a que responde a las necesidades sociales, cuenta con un bagaje histórico, presenta una evolución conceptual, cuenta con los elementos propios del conocimiento científico, es decir, posee un objeto material, un objeto formal, un objetivo, un método y una serie de teorías. Partiendo de esta afirmación, para entender la contabilidad como una disciplina envuelta en un ámbito social, como el lenguaje de los negocios, se hace necesario primero comprender qué es el conocimiento. Bueno, el conocimiento es fruto de la conciencia y el lenguaje, es decir, es una construcción humana que parte de nuestra percepción del universo. Se ve explicado por medio del lenguaje y surge en la cooperación y la colectividad del ser humano. En cuanto a la relación del lenguaje con el conocimiento, lo que se considera verdad y la realidad, se puede afirmar que la percepción del ser humano sobre el universo es una mirada limitada fruto de unas condiciones concretas. Por lo mismo, se entiende que la realidad es una construcción social basada en los conceptos generalmente aceptados, pues a partir de ellos el individuo construye un mundo rígido y regular que le sirve de fortaleza para actuar de forma racional. Teniendo en cuenta todo lo anterior, antes mencionado, la presente investigación busca explicar y estudiar el rol de la contabilidad como el lenguaje de los negocios.
En cuanto a la metodología utilizada en nuestro trabajo, tuvimos un método cualitativo, un razonamiento deductivo y un enfoque descriptivo. Hicimos una revisión amplia de literatura en la cual se tuvo en cuenta autores relevantes en cuanto a su contenido y contribución en definiciones y conceptos. Y la búsqueda de información que realizamos se caracterizó por la elaboración de un análisis de texto y contenido a través de bases de datos, portales de revistas, artículos científicos y libros electrónicos. Bueno, ya pasando a la parte del desarrollo, lo primero que nos gustaría to tocar es el tema sobre legitimidad, representación y valor. En este punto es importante resaltar el carácter connotativo del lenguaje, el cual nos permite ubicarnos dentro de la investigación contable bajo una corriente interpretativa. Esta corriente hace referencia a aquellas investigaciones que se centran en el reconocimiento y sentido de la realidad social a investigar. Ahora bien, si se concibe a la contabilidad como institución de legitimación, se enfatiza en que por medio del lenguaje y el grupo de técnicas contables se logra vincular determinadas acciones con los valores aceptados en una sociedad, haciendo de las técnicas contables legítimas. Además, siendo claro, el contador como depositario de la confianza pública da fe cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en el que certifique sobre determinados hechos económicos. Es decir, el contador público es capaz de otorgar credibilidad a la información contable, cumpliendo así un rol en la estructura social, en donde busca resguardar unos intereses concretos y garantizar que la sociedad en el ámbito de las actividades económicas siga un rumbo específico. Por otro lado, el concepto de legitimación se puede analizar desde tres perspectivas principales. La primera es la estructural funcionalista, la segunda la social constructivista y la última la hegemónica. Esta investigación se centra principalmente en la perspectiva social constructivista, debido a que bajo esta percepción el lenguaje es visto como una construcción simbólica del conocimiento y la legitimación se ocupa del problema del conocimiento de la realidad social. Es decir, se concibe como un proceso que garantiza y establece la estructura existente en una sociedad. Teniendo en cuenta esto, en particular, la contabilidad es parte de la construcción de confianza que se tiene en las organizaciones y es una forma de legitimar el accionar de estas en su entorno. Ya hablamos específicamente del método contable. Es muy importante resaltar que la contabilidad se constituye como un sistema de lenguaje de naturaleza connotativa, el cual se convierte en el eje central de las relaciones económicas de los agentes, debido a su proceso característico de captación y tratamiento de los datos de la realidad empresarial, generando su transformación en conceptos generalmente aceptados que permiten la estandarización, comparación y trazabilidad de las actividades del mercado, convirtiendo esto en un elemento necesario para la construcción de normativas. Pero el punto clave de las normativas contables radica en su carácter influyente en el accionar humano, generando que dentro del lenguaje contable no solo se representen los hechos económicos, sino que se genere una realidad completa para la existencia de estos. Esta realidad es conocida como el método contable, el cual tiene unos postulados e hipótesis de base, en los cuales son el principio de dualidad, las reglas para la medición y valoración de las magnitudes, las diversas metodologías de representación en el lenguaje contable de los hechos económicos y las normas para la agregación de los datos obtenidos. En cuanto a la medición y valoración, como lo mencionó mi compañero, estos son elementos del método contable que tienen por objetivo asignar criterios de escala y valoración distintos a un objeto o un hecho económico. Para empezar, el proceso de medición, en palabras simples, es aquel cuyo proceso busca expresar una cantidad. De esta manera, Matesich expone que la contabilidad, a lo largo de su proceso de medición, utiliza diferentes escalas en el proceso de medición de hechos económicos. Por otro lado, el proceso de valoración monetaria tiene por objeto expresar preferencias con respecto a propósitos y contextos y consiste en asignar números a objetos y estos números se asignan dependiendo de los criterios que estoy midiendo. Es decir, yo puedo medir precios, costos o valores. Y se dice que este proceso de valoración monetaria expresa preferencias, ya que implica responder tres interrogantes: el por qué, el cómo y el cuánto vale. El por qué hace referencia a que la valoración es una actividad social que para su desarrollo requiere de una justificación. El cómo hace referencia a que para llevar a cabo este proceso se requiere de una gran variedad de técnicas y procedimientos.
y el cuánto vale refleja el objeto que tiene la valoración de representar y hacer inteligible la realidad y poder llevar los hechos económicos a la toma de decisiones. Esto es importante ya que bajo esta perspectiva, la representación en contabilidad está sujeta a juicio porque depende del sujeto que está realizando los procesos de medición y valoración, ya que éste puede asignar un criterio de escala y de evaluación distintos para cada hecho económico. En cuanto a la situación actual y la pérdida de relevancia de la contabilidad como lenguaje de los negocios, partimos de que diferentes modelos representan de diferentes maneras la realidad. Esto teniendo en cuenta lo que expusimos anteriormente sobre los diferentes criterios de medición y valoración, mediante los cuales se obtienen diferentes maneras, modelos que representan de diferentes maneras la realidad. En la actualidad, estos modelos han optado por un enfoque en el que se prima el mantenimiento del capital financiero, por lo cual han adquirido cierta objetividad y relevancia. En cuanto al papel del contador en la elaboración o predominancia de estos modelos, está que este legitima estos modelos haciendo de las cifras financieras algo objetivo. Y esto tiene un efecto en la percepción de la empresa, ya que no se percibe la empresa como un potencial productivo que crea riqueza por medio de la distribución de bienes y servicios que satisfacen necesidades, sino que los procesos productivos adoptan una lógica financiera en la que la búsqueda de la rentabilidad es el principal objetivo. Sin embargo, y pese a toda la importancia que se le brinda a esta lógica financiera desde la contabilidad, en la actualidad, la información contable se ha visto deteriorada en su utilidad y relevancia para los inversores y para los mercados financieros. Este hecho hace que se proponga incluso información extracontable que usualmente no se elabora dentro de las organizaciones. Es en este punto que nosotros planteamos que la contabilidad ha perdido relevancia, ya que no brinda información sobre el valor real de las organizaciones. Pese a todo esto, no se debe olvidar que el mecanismo que permite la asignación y circulación de capital hacia la economía real es la información que se encuentra disponible para inversores y prestamistas y que habla sobre las perspectivas futuras de la empresa. Es por esto que se dice que se requieren innovaciones y nuevas estructuras informativas dentro de la disciplina. En cuanto a las conclusiones de nuestra investigación, tenemos cuatro. La primera de ellas, como se ha mencionado, es que la contabilidad es un campo de conocimiento que parte del lenguaje y que usa criterios de medición y valoración para representar la realidad. La segunda es que la valoración monetaria reduce la concepción de valor y riqueza únicamente a lo que tiene precio. La tercera es, partiendo de la pérdida de relevancia que afecta actualmente la contabilidad como lenguaje de los negocios, se concluye que se deben empezar a construir métodos que permitan presentar tanto información financiera y no financiera que sea útil y necesaria para la toma de decisiones. Y como cuarta y última conclusión, nosotros consideramos que la contabilidad tiene la capacidad de establecer por medio de su lenguaje el cual le es propio la situación pasada, presente y futura de la realidad financiera de la empresa, lo que permite apoyar integralmente la toma de decisiones tanto para directivos o accionistas como para la gran diversidad de shareholders y stakeholders. Es decir, en pocas palabras, nosotros concluimos que la contabilidad tiene la capacidad de brindar información que refleje el valor real de las organizaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes por su intervención. Damos paso a los comentarios que los realizará Catherine Restrepo. ¿Se encuentra Catherine o Tatiana Marcela González? Sí, pero mira que nosotros nos enviaron otro documento. Nosotros no tenemos este, tenemos el documento que es sobre datos abiertos, avanzar hacia una gobernanza más transparente a través de datos abiertos en América Latina. Ah, ok, en el archivo a mí me aparecía eso. ¿Alguien tiene el trabajo de Julián y Mayra? No sé si Lore.
Lorena, ¿estás? Sí, por acá estoy, pero no recibí el trabajo, para ser honesta. ¿Tampoco lo recibiste? No. Bueno, entonces, si les parece, damos paso a las preguntas por el chat. Invitamos pues a que las cuestiones que tengan las puedan escribir a través del chat para hacérsela a los autores. Bueno, mientras el público se anima, yo sí quisiera preguntarles, ¿cuál fue el problema que ustedes identificaron y que dio origen a este trabajo de investigación? Bueno, tomaré la palabra. Bueno, yo creo que el problema central se enfoca, como lo comentaba mi compañera al final de la exposición, en la pérdida de relevancia que tiene actualmente la información financiera, principalmente en la toma de decisiones. Podemos ver que, pues, actualmente ya se genera mucha información extra a los informes financieros habituales, lo que genera que ya, pues, la toma de decisiones dependa de otras fuentes informativas. Entonces, a grandes rasgos, el problema que nosotros encontramos es que la contabilidad dejó atrás esta parte teórica de salvaguarda de la información, de dar fe pública, por pasar a ser permeada por intereses que generan que ya no sea tanto como el lenguaje de los negocios, sino que esté perdiendo relevancia. Pero tú te refieres a la pérdida de relevancia específicamente de la contabilidad financiera. Tú señalas, o sea, a ver si te estoy entendiendo correctamente. O sea, tú dices, debido a que hay una necesidad y cada vez se consulta más información, además de la contabilidad financiera o los resultados de la contabilidad financiera, entonces notamos que la contabilidad financiera es la que está perdiendo relevancia. Sí, creo que me expresé mucho con, referente a la contabilidad financiera. Digamos que nos basamos mucho en la contabilidad financiera porque, pues, en la teoría es como la fuente principal de información para las entidades, debido a que, pues, por medio de los estados financieros se generan, pues, esa, pues, imagen de la entidad para fuera de esta. Pero en general, digamos que el problema se encuentra en la contabilidad de forma global por la pérdida de relevancia. No sé si Geraldine quiera agregar algo. Pues en la actualidad sabemos que se están generando otro tipo de reportes. Precisamente gracias a esto tenemos el reporte integrado, si no estoy mal, y también los reportes de sostenibilidad. Entonces, digamos que estos reportes reflejan como esa necesidad de más información, ¿sí? Como que la información financiera ya no brinda lo suficiente para la toma de decisiones, sino que se requieren otros enfoques. Listo, bueno, hacen un comentario aquí en el chat que señala que la contabilidad abarca aspectos financieros y no financieros. Estoy, pues, de acuerdo con esa perspectiva, pero sí considero que hay, innegablemente, pues, hay una preponderancia de la contabilidad financiera, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes dicen, si la contabilidad como lenguaje se amplía, entonces, hacia estos aspectos no tan tradicionales de la contabilidad, ¿cuáles serán los impactos o qué esperan ustedes que cambie, entonces, en esta contabilidad o en ese lenguaje del que ustedes están hablando? Pues consideramos que adoptar otros enfoques permiten como volver a esa perspectiva de la empresa, no como una organización que solo genera rentabilidad y la cual solamente se preocupa por la retribución económica de las personas que participan, sino volver a ver las empresas como ese potencial de crecimiento económico que por medio de la producción de bienes y servicios crea riqueza, y riqueza real y material. Ok, Mayra, gracias. ¿Alguien del público quiere realizar alguna pregunta o comentario? Yo les quería preguntar algo a los participantes, si me lo permite, Angélica. Sí, claro. Adelante. Cuando ustedes se refieren al lenguaje contable y la dificultad para su comprensión, ¿por qué lo relacionan con la pérdida de utilidad o valor? Yo lo veo más relacionado como asimetrías de información.
y por lo tanto pérdida de utilidad de esa información contable. No sé cómo lo ven ustedes, si pueden agregar más al respecto, sería importante. Bueno, referente al comentario, no es tanto como que la consideramos que no es comprensible, sino que no está reflejando a cabalidad la realidad económica que busca representar. Entonces, esto genera que tienda a ser, pues, ya no tan tenida en cuenta en la toma de decisiones, por lo mismo, porque ya no refleja una realidad, pues, de la empresa que busca representar. ¿Y cómo piensas que se puede resolver esa falta de completud de la información? ¿Cuál sería tu propuesta? Porque son estándares internacionales que han facilitado el lenguaje y la comunicación entre los hechos económicos, vamos a estar claros. Y yo pienso que en forma individual ninguna empresa puede tomarse la ligereza de cambiar estos estándares. Entonces, ¿cómo ustedes proponen para que pequeñas, medianas y no tan grandes empresas que también quieren mejorar la realidad de sus estados financieros y que sean comprensibles a todos los públicos, lo puedan resolver? ¿Qué propuesta de valor le pudiesen ustedes recomendar a una pequeña o mediana empresa en eso concretamente? Bueno, digamos que el problema no está enfocado solo en las normativas. Sí, consideramos que las normativas tienen un problema grande debido a que no siempre se adaptan a las condiciones del entorno donde se buscan implementar. Pero el problema central estaría directamente en el profesional, porque independientemente de la normativa, el profesional es el que debe dar fe pública de que la información que él está presentando sea, pues, la información que realmente refleje a la entidad. Entonces, independientemente si yo aplico normativa colombiana o normativa internacional, cualquiera, si yo como contador no estoy dispuesto a mostrar realmente lo que mi compañía es, pues no estaríamos realmente haciendo nada. Entonces, para mí, considero que el reto principal es formar a los contadores en estas características éticas para que puedan salir a generar, pues, una presentación de informes correcta, independientemente de que la normativa tenga ciertos problemas. Mayra Geraldine, ¿podrías agregar algo al respecto? Sería importante escuchar tu opinión. Porque sí, el título que ustedes presentaron era como presuntuoso, el lenguaje contable, ¿no? Entonces, esa es la dificultad. La dificultad no está tanto en el estándar de la norma, sino cómo hacerlo comprensible a un público más amplio, porque si no, verdaderamente pierde su utilidad, no tanto como la confiabilidad que ustedes mencionaban. En mi punto de vista, vamos a ver, Mayra Geraldine, ¿qué puede agregar al respecto? Pues, en cuanto a los estándares, en las normas internacionales de información financiera también se resalta como ese enfoque del mantenimiento del capital financiero y hace que se propongan como modelos donde prima, por ejemplo, estimaciones y valoraciones como las del valor razonable, que a veces hacen un poco más inteligible esas mediciones económicas porque, o sea, depende de muchos criterios que dependen de la persona que realiza las mediciones. Entonces, esto quizás es complejo de explicar, de decir, este hecho económico se midió al valor razonable, pero la gente no comprende realmente qué es el valor razonable. Entonces, pues en cuanto a propuestas, es como hacer un poco más, no sé, reales estas mediciones, como no, que no dependan como tanto de criterios subjetivos y como, es que a veces los términos confunden mucho, entonces como, no sé, expresarlo de una manera un poco más sencilla, diría yo. Accesible. Gracias. Bueno, gracias, Mayra y Lorraine, por tu intervención. Seguimos entonces con la segunda ponencia que tenemos para esta sesión, que se denomina Avanzar hacia una gobernanza más transparente a través de datos abiertos en América Latina, a cargo de la profesora Lorraine Tairi Pinol Romero, doctora de la Universidad Central de Chile. Lorraine, adelante con su presentación. En un minuto, estoy compartiendo la pantalla, por favor, si me pueden invitar.
Invitamos a los participantes a que hagan sus comentarios y preguntas a través del chat y al final de la presentación se los estaremos transmitiendo a la profesora. Gracias, Angélica. No olviden también los participantes diligenciar el formulario que les hemos estado compartiendo en el chat de asistencia. Si hay... Listo, ahora sí. ¿Me pueden decir si se ve mi pantalla? Aún no, profe. Dice que ya se está compartiendo. Ya en este momento yo la veo. ¿Nos confirma algún participante si sí la ve? Yo la veo. ¿No la ves todavía? Sí, estaba, pero no estaba en modo presentación. Ahora se quedó una pantalla en negro. Yo también. Ya se ve. Bien. Pongo el contador de tiempo. Sin embargo, estoy pendiente, Angélica, de tu advertencia, por favor. Claro que sí, señora. Buenas tardes. El día de hoy voy a compartir con ustedes unos resultados preliminares de una investigación que está en curso. No sin antes agradecer al Comité Académico de Organización del evento que permite generar estos espacios para conversar en torno a temáticas complejas desde varias perspectivas y a ustedes por el tiempo en escuchar esta breve presentación. Primero que nada, decirles que he tratado de crear un orden hilvanado de las ideas que quiero exponer con ustedes y si no lo logro, quedo atenta a las eventuales preguntas que surjan de la discusión. Preliminarmente señalar, ¿de dónde surge esta temática si estamos hablando de ámbitos de accountability o de contabilidad? Por lo general, relacionamos rendición de cuentas con empresas privadas, con básicamente estados financieros, como veíamos hace unos minutos, pero surgió de una mesa de diálogo el año pasado presentada en el 11º Congreso Internacional sobre estudios como el que vemos en la pantalla compartida. Estudios de naturaleza crítica desde una perspectiva más interpretativa. En ese sentido, se nos ocurrió traer una idea que estamos desarrollando que tiene como objeto instalar una comunidad mundial, fíjense cómo se presentó en aquella mesa de diálogo, insisto, que permita crear políticas y estrategias relacionadas para el control de la contabilidad, la rendición de cuentas, la gobernanza, la lucha contra la corrupción en todos los sectores, públicos o privados. En ese ámbito y en esa instancia, insisto, surge entonces un proyecto de investigación que busca repensar la contabilidad, pero desde el punto de vista horizontal, vale decir, impulsada por la misma sociedad, lo que en otros espacios es conocida como la contabilidad social. En ese sentido, los antecedentes más cercanos la circunscriben dentro del movimiento Open Government y los datos abiertos, que es lo que hoy quisiera que pudiéramos ver. Los datos abiertos, revisado rápidamente la literatura que estudia este fenómeno, nos lo presentan como una tendencia que tiene múltiples impactos y múltiples efectos en múltiples actores, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, como en el ámbito inclusive de la buena gobernanza, que es el que yo vengo a explicarles sucintamente el día de hoy. En este contexto internacional, nosotros estamos tratando de alguna manera de monitorear y hacerle seguimiento al fenómeno de la transparencia activa o la transparencia proactiva, como se le conoce en las investigaciones angloparlantes, como una nueva filosofía de gobernanza abierta, insisto, en el sector público. ¿Pero qué es la gobernanza transparente o proactiva en la contabilidad y en esta nueva forma de gobernanza? Rápidamente se los relato y es un
modelo de gestión donde los asuntos públicos se resuelven a partir de la incorporación de todos los actores y no nada más a puertas cerradas entre un grupo de representantes de un sector político. Eso es lo que ha trascendido en una serie de acuerdos internacionales que dan cabida a una filosofía de gestión de los asuntos públicos conocida como Open Government o Gobierno Abierto. Uno de los pilares de este gobierno abierto es básicamente la transparencia. Pero definir la transparencia es una cosa que no resulta tan sencilla, porque tiene múltiples definiciones y puede ser entendida desde varios aspectos. En ese sentido, basándose en un enfoque de determinismo tecnológico, hoy día la transparencia, que no es otra cosa que abrir compuertas o ventanas que permiten conocer lo que está sucediendo en el sector público desde todos los espacios, ¿cierto? Surge entonces esta nueva tendencia de abrir la información pública a través de un estándar internacional conocido como Open Data, que básicamente lo que plantea es hacer que las cuentas públicas sean accesibles, abiertos por excelencia, interoperables y al mismo tiempo comparables entre los distintos actores que tienen acceso a esta información. Teniendo en cuenta, palabras más, palabras menos, a grosso modo, en qué consiste el fenómeno de los datos abiertos y su utilidad para la transparencia de la gobernanza, nosotros hemos diseñado un proyecto que busca evaluar desde una perspectiva crítica e interpretativa la posibilidad de resignificar estos fenómenos, pero desde el punto de vista práctico, es decir, desde el punto de vista cómo estos se han llevado a cabo en una muestra concreta determinada a priorísticamente entre los países que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. El objetivo, comparar dentro de una serie temporal e identificar a largo plazo algunas evidencias de implementación de esta política de datos abiertos en los países de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esto nos lleva a definir que la metodología implementada es de enfoque descriptivo, comparativo, en el paradigma cualitativo, sin embargo, con un alcance transaccional, lo que nos permitió realizar una radiografía de la implementación de este tipo de prácticas de transparencia proactiva a través de los datos abiertos. Para ello, hicimos una revisión teórica de la literatura reciente en fuentes de bases de datos científicas publicadas en los últimos 5 años. Paso seguido, hicimos una caracterización y una delimitación a priorística de categorías y criterios comparables siguiendo la filosofía de Corbin y Strauss. Por último, hicimos el corte de caja que hoy les vengo a explicar. De este proceso, explicado sucintamente, surgió lo que ustedes tienen en sus pantallas, que no es más que la delimitación de un conjunto de dimensiones y de criterios comparables a partir del estándar de los datos abiertos y de la nueva filosofía de o gobierno abierto. Esto está publicado en un paper que está en etapa de prensa y que en un corto plazo consideramos que va a estar disponible y abierto a todos los interesados. ¿Pero qué resultados obtuvimos de este estudio comparado? En primer lugar, pudimos contrastar que el barómetro de los datos abiertos publicado por Open Government Partnership señala un nivel de cumplimiento, como ustedes lo ven, desigual, atendiendo a la institucionalidad de cada uno de los países que formaron parte de la muestra seleccionada. Pero lo que nos llamó la atención es que cuando nosotros le aplicamos los criterios comparativos, insisto, que diseñamos en el proyecto,
El ranking de cumplimiento del Open Data Gov entre los países de la muestra, insisto, no se condice con los parámetros establecidos por el barómetro latinoamericano que les compartía hace unos minutos. Y en ese sentido nos llamó... Gracias. En ese sentido, antes de pasar a las conclusiones, nos llamó mucho la atención que se reposicionó el nivel de cumplimiento de Colombia versus México, como lo pudimos apreciar en la lámina. Para terminar, estos resultados nos hicieron, nos permitieron completar la pregunta que dirigió la investigación referida a ¿cuál es el estado del arte de la transparencia activa a través de datos abiertos en los países de América Latina que conforman la Alianza para el Gobierno Abierto? Tres conclusiones sucintas. Una de ellas es que los avances son diferenciados, son asimétricos, cada país avanza a su propio ritmo. Y lo segundo que pudimos verificar y contrastar es que este proceso de evolución gradual de incorporación de prácticas de transparencia y datos abiertos comprometidos tras su ingreso a la Alianza para el Gobierno Abierto podría significar una mejora en la institucionalidad democrática que en otro proyecto estamos tratando de demostrar a través de otros criterios cómo estos niveles de cumplimiento han favorecido a la democracia. Por último, posibles consecuencias, asimetrías de información e ingobernabilidad democrática como las que estamos percibiendo a lo largo del continente. Muchísimas gracias. Gracias por su atención y antes de despedirnos les dejo este mensaje acerca de la importancia de transparentar y abrir la información. Todas las acciones referentes al derecho de otros hombres, cuya máxima no sea susceptible de publicidad, son injustas. Con esto me despido y quedo muy atenta a las eventuales preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorraine, por la intervención. Invitamos entonces a Katherine y a Tatiana para hacer los comentarios sobre esta ponencia. Bueno, muchas gracias, Angélica, y muchas gracias, Lorraine. Ante todo, quiero resaltar pues la importancia que posee esta investigación debido a todos los hechos de corrupción que se han dado en América Latina y que han tenido pues una mirada hacia la gestión pública de los recursos del Estado. Adicional a ello, pues tu investigación va a ser muy útil para hacer una triangulación en la información en razón a la transparencia que se debe dar pues con los recursos del Estado y que pueden responder a las necesidades de la sociedad, que es pues a grosso modo lo que nos acabas de presentar. Ok. Gracias, Tatiana, porque resumes básicamente casi 2 años de esfuerzo en tratar de crear criterios que verdaderamente reflejen lo que usted ha resumido tan sucintamente. Gracias, Tatiana. Buenas tardes, Angélica y Lorraine. Bueno, en cuanto a la revisión del texto, pues le hicimos con Tatiana, hablábamos de que hay una muy buena radiografía sobre la aplicación de datos abiertos, se evidencia una buena, digamos, un estudio teórico muy interesante, pero dentro de eso yo te diría, sí, para, como acabas de decir que pues es una mirada preliminar en estos momentos, no ha cerrado la investigación, entonces me parecería muy interesante si dentro de este trabajo o uno posterior se podrían evidenciar como los impactos que han tenido, por ejemplo, los movimientos sociales el año pasado y todo lo que ha sido pues el asunto de pandemia en América Latina, debido a que por estas situaciones que se han dado de forma simultánea, algo que no se había dado pues como antes en la historia, muchos de los, digamos, como de los indicadores o de la información que presentan las organizaciones, pues a veces tienden a tener una mirada que puede ser no tan transparente. Te voy a poner como un ejemplo en el caso de Colombia. Mira que aquí todos, cuando uno va al médico o ahora uno tiene una pequeña gripe, entonces todos ya te dicen que te están atendiendo por COVID. Entonces, muchas veces las personas han dejado de asistir como a estas, digamos, como a los hospitales y a muchos lugares, porque parte de lo que han empezado a generar como las estadísticas y la información de la gestión pública han mostrado, digamos, datos que a veces no se refieren a esa realidad. Entonces, yo creería que con ese rastreo de información que hiciste tan interesante, que incluso pues con Tatiana, si quieres, te vamos a enviar como algunas cositas así como de palabritas o cositas que se le pasan a uno en la redacción, para que
sería muy chévere que de pronto se pueda mostrar eso, porque pues aparte de que es un trabajo bien amplio, pues termina siendo muy interesante también de pronto tener este plus de poder mostrar los movimientos sociales y todo, y digamos que los cambios que se dieron, por ejemplo, en el caso de Chile, que en Chile ya se generó unas condiciones bien interesantes, incluso hasta el punto de vista de cambiar, de hacer ahorita una reforma de la constitución y todo eso. Entonces, creo que frente a esos datos abiertos que tú planteas, es muy interesante el asunto y aparte de eso nos da una mirada muy amplia. Muchísimas gracias y pues te enviaré, si nos das tu correo, la información con la retroalimentación de algunas cositas más de forma que de fondo. Muchas gracias, Caterine, por tus comentarios. Acertadamente es un trabajo en progreso. Como tú bien señalas, tenemos planteado triangularlo con otras bases de datos, entre ellas unas entrevistas y también focus group que vamos a aplicar a una muestra preliminar para poder relacionar de alguna manera la falta de confianza, el estallido civil que tú mencionas, el estallido social de octubre 2019 y los avances en materia de transparencia y datos abiertos. Muchas gracias por la observación, Katy. Bueno, muchas gracias, Loren, Tatiana, Katherine, por sus intervenciones, por el tema pues tan interesante que Loren nos acaba de compartir. Quisiera preguntarles a los asistentes si tienen preguntas que quieran hacer a la expositora. Mientras van pensando en preguntas, yo quisiera preguntarte, Loren, ¿cómo hacer para que esa información que debe ser pública sea más confiable, no solamente porque se revele más, sino porque se revele bien? O sea, y lo digo es porque nosotros, digamos, en la Universidad Javeriana tenemos un observatorio fiscal y el observatorio fiscal se basa en datos públicos. Entonces, ellos a veces hacen unos trabajos súper interesantes porque toman información de diversas fuentes, pero encuentran unas contradicciones tremendas o cosas que el gobierno dice públicamente y después sale el observatorio. Eso no es verdad, porque mire que lo que usted está diciendo se está contradiciendo con esas cifras que están efectivamente publicadas en las mismas fuentes que ustedes están revelando. Entonces, ¿cómo hacemos para que, además de que la información se publique de manera más abierta, se publique de manera más verificada, más confiable y más coordinada? Porque puede ser que lo que diga una entidad sobre el mismo hecho, lo que diga otra entidad es completamente diferente. Entonces, no sé cómo podríamos hacer para mejorar un poco esa confiabilidad y esa transparencia en la información. Angélica, el punto que tú señalas es sumamente relevante para comprender la dificultad de la gestión de información, más que la creación, es la gestión de información, porque lo que tú señalas es una asimetría entre entidades de gobierno que no interoperan, que no conversan entre sí y cada quien emite una información distinta, ¿cierto? Que al final de cuentas al ciudadano le produce lo que usted acaba de mencionar como tema de desconfianza y de selección adversa, como señalaba Caterine, que ahora se inhibe sencillamente de acudir a la asistencia médica porque básicamente le van a aplicar el mismo criterio a todo el que llegue así no tenga riesgo COVID, ¿cierto? ¿Qué es lo que se podría implementar para mitigar? Porque no podríamos desaparecerlo. Acuérdate que esto es ámbitos de creación humana, lo podríamos llamar de esta forma, y está presente el error y el sesgo de la información. ¿Qué es lo que están haciendo los países más avanzados en este tipo de prácticas, Angélica? Te puedo decir lo que tú mencionas que hace el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y vincular a todos los stakeholders para que hagan contraloría de la información que publica el Estado. Y está bien no creer en todo lo que dice los organismos públicos, porque no podemos basarnos solamente en la presunción de la mala fe, es decir, que lo están haciendo para defraudar o para engañar a la población. Yo no quisiera partir de esa premisa, pero sí puedo pensar lo que señalaba al principio, que hay un error y un sesgo en la información que hace que nosotros los ciudadanos no creamos en nuestros organismos públicos. Entonces, ¿cómo resolver esa diatriba? Básicamente lo que están haciendo los países más avanzados, repito con esto, es crear
¿cierto? Consejos asesores, entre ellos lo que tú señalas, lo que hace el Observatorio Fiscal de tu universidad o lo que hacen otros stakeholders desde la organización civil misma. Por ejemplo, acá en Chile tenemos un observatorio fiscal que no está adherido a ninguna universidad. Básicamente es una fundación, una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a fiscalizar los datos del presupuesto público, el nivel de cumplimiento y hacer más accesible la información. Porque otro elemento que quisiera incorporar a la pregunta que tú planteabas, no solamente que hay sesgos y vacíos de información que en economía se categorizan como asimetría, para acotar un poco mi respuesta, sino también que no es accesible a todo público. Entonces, estos organismos intermedios, que puede ser la misma sociedad civil, dirigentes sociales, y también nosotros, las academias, la universidad, como esa tercera hélice, ¿cierto?, de la innovación social, debemos ser como el puente o el vaso conductor que facilite la comprensión de esa información. Y de esa forma, minimizar esas asimetrías que hemos catalogado como dificultades de comprensión que al final de cuentas generan es una selección adversa en la población y termina desconfiando de todos los políticos. Y eso lleva, por supuesto, las consecuencias que hemos observado en el continente, como decía en mis conclusiones, ingobernabilidad, para decirlo en una sola palabra. No sé si con eso, Angélica, aclaré o... No, sí, perfecto. Está muy clara tu respuesta. Otra pregunta que me surgió ahorita que tú estabas hablando es si en esos países esas diferencias tienen algo que ver con la implementación o no implementación de normas internacionales para el sector público, normas contables internacionales para el sector público, si se han centrado en esos aspectos. Porque pues uno pensaría que los países que ya tengan esas normas internacionales, las NIC SP, pues deberían ser más abiertos y deberían ser más transparentes, ¿no? ¿Tiene algo que ver ese tema en los resultados? Pues fíjate que desde esa perspectiva no lo hemos analizado, desde el punto de las normas NIF internacionales, pero, del sector público quise decir, pero te puedo decir un caso particular. De acceso a la información pública establecido en la directiva 1425 del año pasado de la Unión Europea, donde insta a todos los países de la Unión a abrir la información creada con presupuesto público, pero no para crear confianza y gobernabilidad, como lo vemos en América Latina, sino básicamente porque abrir la información pública y hacerla comprensible motoriza la economía, crea empleos, nuevos modelos de negocio, en estos puentes intermedios que yo refería al principio, que puede ser la misma sociedad civil. Entonces, la Unión Europea, fíjate, lo está impulsando como una política de aceleración de la economía basándose en modelos digitales, ¿ya? No lo hemos mirado desde la perspectiva de la apertura de los estándares internacionales de las normas NIF, eso sí te lo tengo que decir con toda la sinceridad, no ha sido considerado dentro de las variables, pero sí en políticas como la que te acabo de mencionar, ¿vale? Es un, como decía al principio, en una tabla que está... Estas conversaciones de poco tiempo a veces dejan también sesgos de información. Safarov nos explicaba cómo en los Países Bajos, ¿cierto?, la política de datos abiertos no es tratada como una política de gobernabilidad, insisto, como nosotros en América Latina, sino para motorizar la economía y también para crear innovación, que eso represente aceleración de modelos de negocios digitales, ¿vale? Que eso, al final de cuentas, nos beneficia a todos y, por supuesto, hace una mejor convivencia social. Te debo lo de las normas NIF, sería una variable interesante. Si alguien se quiere sumar al equipo de trabajo, bienvenido. Necesitamos más manos para llevar adelante esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias, Loren, por tu intervención. Entonces, damos paso a la tercera ponencia, cuyo título es ¿Qué impulsa a los hombres y mujeres contables en la progresión jerárquica? Y nos acompañan Caterina Restrepo y Tatiana Marcela González. Adelante, Caterina y Tatiana. Buenas tardes. Permítanme, ya presentamos.
Por favor, ¿me pueden avisar apenas se vea la presentación? Sí, Tatiana, yo te aviso. Mil gracias. ¿Listo? Ella está cargando. Okay, ya permíteme. ¿Listo? Ahí está. Listo. Entonces, nuestro paper se basa en desarrollo de una reflexión acerca de la motivación y la satisfacción de una revisión de la literatura. Inicialmente, vamos a hablar acerca de por qué las personas toman un oficio o una profesión y con ello, por qué se desarrollan, pues, en torno a ella o cuál es ese factor que lleva a la decisión o toma sentido a la hora de proseguir con una carrera. Sin embargo, ya se hace esta pregunta, ¿qué impulsa a los hombres y mujeres contables en la progresión jerárquica? Entonces, con ello debemos reconocer cuáles son las motivaciones, las teorías y contrastarlo con la progresión de la carrera, que es un camino directo hacia la satisfacción laboral. En primer lugar, revisamos la motivación. Para ello, revisamos el estatus social, el mercado laboral, la remuneración, el rol y el posicionamiento y el reconocimiento de los ascensos y ascensos. En el estatus social, lo asociamos siempre a la posición que puede tenerse en una sociedad. En el mercado laboral, hablamos acerca de las diferentes organizaciones en las cuales se puede desarrollar profesionalmente. En la remuneración, estamos hablando de la variedad en garantías o en responsabilidades que puede tener una persona y en las garantías que tiene su nivel de vida. En el rol de posicionamiento, hablamos ya de los niveles de influencia que tienen sobre las tomas de decisiones dentro de una organización. Y por último, en el reconocimiento y ascenso, hablamos de una construcción de carrera. En segundo lugar, hablamos de las teorías de la motivación. Estas porque están dirigidas siempre hacia el éxito y tienen un fuerte valor en la autorrealización de las personas. Está asociado siempre a los sueños y expectativas que reflejan las personas en sus organizaciones y en la forma en que se desempeñan laboralmente. Esto también va acompañado con las oportunidades, el acompañamiento, el reconocimiento y la satisfacción laboral que puede ofrecer las organizaciones directamente. Para ello tomamos la pirámide de Maslow, que habla acerca de cierto grado de necesidades y que va escalando hasta llegar a la autorrealización. En la escala de Hertzberg ya hablamos acerca de que no se tiene que cumplir todo el rango, sino que por el contrario podemos seguir ascendiendo hasta llegar a la satisfacción de tener un buen lugar de trabajo o que por su parte tenga reconocimiento, que es el enfoque que le da este autor. Blanas, Kakos, Staurinis y Trivelas ya hablan acerca de la existencia de tres factores que pueden dar relación a la motivación. Entre ellos tenemos la existencia, la relación y el crecimiento. En tercer lugar, hablamos de la progresión de carrera, en los cuales tomamos autores como Abidus, Rashid y Yusuf, los cuales hablan de cinco principios que tienen gran influencia en la progresión de la carrera, entre los que están estructura organizacional, tareas y responsabilidades, compromisos organizacionales, entorno social y cultura organizacional. Por último, llegamos a la satisfacción laboral, en el cual tenemos al autor Chia, quien menciona que hay nueve factores que conducen a que la persona tenga una satisfacción laboral, entre los que se resaltan las recompensas materiales, el poder, la búsqueda de sentido, la afiliación y la autonomía como base de esta satisfacción. En el segundo lugar, ya hablamos de una satisfacción laboral, pero desde una perspectiva de género. Este está con un enfoque en las firmas de auditoría. En ello resaltamos la diferencia que existe entre la motivación y satisfacción entre hombres y mujeres, en los cuales se resalta que los hombres tienen cierta orientación hacia buscar el dinero, una escala en la que buscan un beneficio salarial. Esto también se puede dar
por la relación que existe en la concepción cultural acerca de que el hombre es la base de toda la proveedor del hogar. En segundo lugar, tenemos a la mujer, la cual tiene una motivación más orientada hacia el reconocimiento. Las mujeres siempre han estado en el camino de las organizaciones superando barreras que han puesto. Por ello, se toma también una figura de que la mujer tiene que tener cierta orientación a tener comportamientos de hombres para poder tener este desarrollo. Con ello, también se habla de que la mujer busca crecimiento y tener seguridad y autonomía para poder hacer realidad sus proyectos y metas. Continúa Catherine. Bueno, en ese orden de ideas, cuando nosotros miramos todo el asunto de la satisfacción desde la perspectiva laboral, pero en el ámbito de las firmas de auditoría, tenemos que tener en cuenta que es un mercado realmente muy competitivo, un mercado donde busca un recurso humano muy calificado, el cual está determinado por su productividad, efectividad. Y pues también vemos en ese orden de ideas que las exigencias para avanzar dentro de la carrera jerárquica pues va a ser sacrificios y poder entregar mucho más tiempo para el cumplimiento de sus objetivos. Por eso nosotros lo que quisimos hacer es plantear todo lo que, digamos, la literatura nos ha mostrado, y es que existe un conflicto entre la familia y el trabajo. Es decir, encontramos que dependiendo del rol que juega el empleado, se deriva entre lo que hace en su ámbito laboral y lo que hace en el ámbito familiar. Por lo tanto, van a haber aspectos que van a determinar, por ejemplo, que haya mayores o menores niveles de satisfacción y también en ese mismo orden de ideas, motivación, ¿sí? Entonces, nosotros planteamos a partir de la literatura que las responsabilidades que normalmente entregan las organizaciones a las personas dan cuenta de una expectativa que se tiene sobre lo que va a hacer el empleado, en este caso un encargo, va a pasar luego hacia la realidad, luego se va a determinar si hay un cumplimiento o no y se generan como una cantidad de situaciones, ya sea frustración o alegría, pero también se puede llegar al éxito para seguir avanzando en esa carrera jerárquica. Sin embargo, lo que vamos a tener en cuenta acá es que muchas de estas variables que se presentan en el gráfico, como es el tiempo en términos de las largas jornadas, de lo que son las horas extras, muchas veces no tienen como una mirada de que la remuneración es igual al tiempo dedicado a esto, lo que hace que los empleados encuentren que hay una longevidad en el cargo y que finalmente estos, digamos, planes de carrera no funcionan correctamente, y esto va a tener consecuencias en el clima organizacional. En el ámbito de la familia, ya sea padre o madre, va a depender, por ejemplo, si tienen hijos, cuántos hijos, las edades, si tienen personas a cargo, cuáles son los roles o responsabilidades en el hogar, lo que va a determinar la importancia de los ingresos en relación con la calidad de vida y las motivaciones que tienen ellos. Lo que nos plantea la literatura es que las personas deciden hacer aquellas actividades que son remuneradas, aquellas que no, le prestan menos importancia, por lo tanto, le restan importancia a actividades de la familia. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros tenemos inicialmente en este trabajo? Como lo presenta la imagen, digamos, es una maratón en tacones. Pensemos que una maratón tiene 42 kilómetros con 195 metros. Es decir, ¿cómo se imaginan ustedes que vamos a estar corriendo eso? Entonces, lo que seguimos encontrando nosotros es que hay una brecha de género que no evidencia esa ecuanimidad en la relación de las oportunidades que tienen las empresas. ¿Por qué? Porque si bien hay un plan de carrera, no siempre la mujer, por esas barreras culturales que, aunque uno diría estamos en pleno siglo XXI, pero todavía existen barreras culturales en relación con el cuidado del hogar y con quien lleva, digamos, como quien provee al hogar. Y lo otro es que eso va a hacer que haya una proyección individual que nos hace jugar con reglas masculinas para poder garantizar el ascenso. Y en ese orden de ideas, pues la motivación y el compromiso organizacional van a ir hacia una mirada de rotación de personal, de, por ejemplo, por un lado, por el otro van a decidir si se quedan, si digamos, se estancan ahí su carrera profesional o si buscan otras oportunidades diferentes a las que tienen actualmente. Esto va a evidenciar que ese conflicto entre familia y trabajo es algo que es evidente y que en algunas ocasiones, aunque no queramos decir que es una situación cultural, sí hace parte de lo que nos enseñan, aunque
de lo que nos enseñan, digamos, en casa y de lo que la misma sociedad va replicando en razón de los prejuicios. Lo que queremos hacer con este trabajo, pues que inicialmente es como era una idea escribir sobre esto por las intencionalidades pues, que tenía Tatiana, entonces era presentar una reflexión en torno a esto que nos permita ya luego presentar un proyecto de investigación en el cual podamos ya aplicar una metodología. Yo creería que en este caso sería mixta para que podamos ver no solamente cifras, sino también tengamos una retroalimentación de fuentes primarias y podamos sacar unas conclusiones mucho más acertadas sobre la realidad y que no sea simplemente replicar la literatura, sino tener como un trabajo más empírico. Les agradecemos a todos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Tatiana y Katherine. Quisiera preguntar a los primeros expositores, a Mayra y Julián, si tienen comentarios acerca de este tercer trabajo. Sí, señora. Bueno, quisiera empezar, si no hay problema. Primero voy a presentar, tenemos una pequeña diapositiva como para... Sí, adelante. Ejemplificar como lo que queremos decir, que no se nos olvide nada. Listo. A mi parecer el tema es interesante, me pareció muy interesante y pues en cuanto a lo decía, a que lo decía Katherine, que el trabajo, la ponencia, la investigación replicaba la literatura y para efectos futuros querían realizar una investigación. Entonces, para efectos de seguir profundizando en el tema, me parece que sería interesante explorar de cerca esas motivaciones actuales de los hombres y mujeres y para avanzar en la escala jerárquica. Yo lo proponía dentro de las firmas de auditoría, ya que fue el escenario planteado. Y adicional a esto, como compararlo con los modelos de motivación de Maslow y Herzberg que nos proponían a lo largo de la ponencia. Y Julián. Mi primer comentario se enfocaba en que, pues, como ustedes mismos lo comentaron, es un tema muy importante y coyuntural. Pero a mí me surge una pregunta, que ¿cómo sería esto? Un poquito relacionado con lo que nos comentaba Geraldine. En la actualidad, donde podemos ver que, hablo desde mi caso, uno ve la carrera rodeada de mujeres. ¿Cómo va a ser cuando esa gran ola de mujeres salgan graduadas como contadoras? ¿Cómo será esta dinámica que nos están comentando? Julián, no sé si te puedo responder una parte en este momento, o si quieres terminar tu intervención. No, dale. Digamos que a nivel de mercado, contablemente hablando, hay más mujeres. Eso no es a futuro, sino presente. Se evidencia que somos más las mujeres que estamos en el mercado laboral y estudiando la carrera contable. A pesar de que esto ha sido una brecha que se ha de alguna manera roto a través de los años, porque antes ni siquiera nos dejaban acceder a la educación, las mujeres seguimos estando en la base de casi todas las organizaciones. A nivel mundial, cuando hacen los estudios, las mujeres nos ubicamos por mucho en el papel gerencial, pero al llegar en las organizaciones firmas, ya no se evidencia que las mujeres lleguen a la parte de socias. También se debe ver la realidad que se está presentando, y es que las brechas en las organizaciones, hablando culturalmente, le imponen a las mujeres que estemos más atendiendo nuestras responsabilidades a nivel de hogar que a nivel de organización. ¿Cómo puedo verlo? Y cómo se ha evidenciado también en la parte de que a un hombre se le permite fallar a una reunión del colegio, pero a una mujer no. A un hombre no se le permite fallar a una reunión en las organizaciones, pero a una mujer sí. Es de esta manera como también culturalmente se ha visto forzado el papel de la mujer dentro de las organizaciones. Y a pesar de que somos la mayoría, también se evidencia que no hemos podido escalar pues a cargos mayores. Ok, me queda mucho más claro. Y con lo que comentabas, me surgen otras pues dos preguntas, que son ¿cuáles son los retos para la educación contable frente a esta problemática y qué podemos nosotros como estudiantes hacer para atacarla? Bueno, la educación contable en este momento, pues
yo creo que ha estado muy orientada a la parte normativa y a la parte estructural, digamos, de la profesión, más en el sentido de tener una estructura de conocimientos y de prácticas. Sin embargo, y es una crítica que también hemos intentado investigar con la profesora Catherine, es el hecho de que nos han limitado a estar en la parte de políticas, de estructura, pero no nos han dejado ver más allá nuestra carrera acerca de cómo va a ser nuestra función. Entonces también podríamos orientar la educación contable hacia esa parte de gestión que es tan importante y que también puede estar pues complementando toda la organización y que nos va a hacer unos contadores integrales. La educación contable, obviamente, vuelvo y lo digo, ha roto esas barreras de educación hacia las mujeres y hombres, y hoy por hoy vemos que hay más mujeres, vuelvo y te lo resalto, en las universidades estudiando esta carrera. Sin embargo, creo que hay retos más grandes, como son el educar al contador integralmente y no limitarlo a que esté en esta profesión, tan solo en la parte de normas y cumplimiento, como ustedes lo mencionaron en su parte del artículo, en la parte financiera. No sé si la profe quiere intervenir. Sí, Tatiana, mira que complementándote a lo que tú acabas de decir, si bien la literatura también nos plantea la feminización de la profesión contable en diferentes países, incluso en el caso de Colombia, desde inicios del siglo XX, más o menos un 50% de mujeres graduadas con la tarjeta profesional en Colombia, digamos que la cantidad de hombres que se gradúan de contaduría siguen siendo los mismos. O sea, no ha bajado, no ha aumentado, es casi muy parecido por año. Pero en estos 20 años incluso se ha llegado a tener un 200% o 300% más de emisión de tarjetas profesionales en el caso de Colombia, y eso evidencia que también hay un asunto. Y lo plantea la profesora Elizabeth Oviedo en la pregunta, habla un poco de esa segregación que se da en la profesión. Si bien hay mujeres, más mujeres formándose, hay más mujeres que se están estableciendo, o sea, que encuentran en la profesión contable una forma de profesionalización que puede ser una profesión liberal, a partir de la cual pueden tener como esa doble ocupación, ser parte del hogar y ser parte del mercado laboral, pero finalmente no tienen las mismas motivaciones en términos de la carrera. Es decir, cuando nosotros planteábamos el trabajo era evidenciar que, por ejemplo, las mujeres, lo que las, digamos que lo que nos satisface es como esa filiación, hacer parte de esa autorrealización, se da cuenta de eso, mientras que a los hombres no los satisface eso, los satisface la remuneración, los satisface, por ejemplo, como la parte de poder y de influencia. Entonces, eso también puede ser lo que en cierta medida juega en contravía de que haya una mirada un poco más amplia y más latente en torno al mercado laboral, digamos, ese acceso. Incluso lo otro que tiene que ver ahí sería todo lo que tiene que ver con los oficios o profesiones rosa, donde los hombres han empezado a ganar campo de profesiones que antes eran para mujeres. Entonces, que ahora veamos un hombre que es un secretario o asistente o auxiliar, cuando antes uno decía, no me imagino esto, un hombre que es enfermero. Entonces, mira que son como parte también de esos asuntos que tienen que ver con discriminación, tiene que ver con la segregación y con los lugares en donde muchas veces nos quedamos, porque pueden ser un poco más seguros para nosotras y nos garantizan participar de esos espacios que todavía no queremos dejar, ¿sí? Entonces yo diría eso solamente. Ok, muchas gracias. No sé si Geraldine quiere agregar el último punto. Sí, pues como último punto y teniendo en cuenta pues las discusiones que se han generado, pues consideramos que desde la perspectiva de género sería interesante presentar esa información sobre la progresión jerárquica de las mujeres con datos más recientes y quizás como en el panorama colombiano, por ejemplo. Y digamos que realizar algún tipo de caracterización, como lo mencionaban pues las ponentes, sobre sus motivaciones, su satisfacción laboral y también como las condiciones en las que se encuentra en relación, por ejemplo, con la economía del cuidado, que las mujeres tenemos que estar, bueno, en la organización, pero también en la casa. Entonces sería muy interesante presentar cómo es esa perspectiva y esa caracterización de las mujeres.
Y ya, eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julián y Mayra. Muchas gracias a Caterina y Tatiana por su presentación. Quisiera saber si alguien más tiene preguntas del público. Todavía nos quedan unos minutos. Yo quisiera preguntarles o más bien pedirles si pudieran clarificarnos un poco a qué se refieren exactamente cuando dicen que las mujeres para poder avanzar han tenido un poco que adoptar unos comportamientos masculinos. ¿Qué tipo de comportamientos específicamente? Y también otra pregunta que me surge es si ustedes creen que hay alguna particularidad de la profesión contable respecto a otras profesiones. Pues entiendo que, digamos, estamos en el ámbito contable y pues este es un evento contable, pero si creen que haya alguna particularidad que haga diferente el tema de avanzar en la carrera profesional en contaduría pública y en otras profesiones. Bueno, toma la palabra inicial yo. Respondiendo lo primero que nos asocias, que es con relación a por qué las mujeres hemos tenido que tomar, y digo hemos porque la realidad es que estos trabajos nos apasionan a las mujeres al poder hablar acerca de nuestra posición. Entonces, al buscar la literatura y también al estudiar algunos casos, la realidad es que, y más ubicándonos, hago la claridad, en las firmas contables, se evidencia que el trato para hombres y mujeres, a pesar de que está dibujado en una línea de transparencia, hay ciertas diferencias. Entonces, se les exige estar 24/7 a disposición de poder responder a una reunión, a poder tener, digamos, conversaciones constantes con clientes. Entonces, se evidencia que estas brechas también, ahí se van creando brechas. Uno inicialmente porque hay muchas mujeres que tienen hijos. Entonces, se pone en la balanza también de que si tú ingresas a una firma a edad temprana, tendrás que decidir entre tener una familia o avanzar en la firma. Y esto se va evolucionando en la medida que el tiempo va siendo más hacia la firma que hacia poder tener un hogar. Es una brecha que se ha investigado constantemente porque hay mucha literatura acerca de cómo ha sido el desarrollo de la mujer y del hombre dentro de este tipo de organizaciones, que es el focus de esta investigación, y entonces evidencia que hay un panorama para hombres en el cual las mujeres han tenido que sobrepasar. Es, por ejemplo, un estudio que existe y que revisamos con la profesora Catherine con relación a cuáles son los códigos de vestuario. Entonces ahí se evidencia que las mujeres tienen que tener tacones, tienen que estar vestidas formalmente desde unos puntos de vista, desde unos parámetros que no necesariamente tienen que ver con su salud, sino más como en la forma que se va a ver, y ya dado que usted está vendiendo también la imagen de una organización. Estos parámetros también son impuestos en cierto punto para los hombres, sin embargo no son tan estrictos o no cumplen este tipo de puntualidades que poseen para las mujeres. Es ahí donde empieza a darse esa brecha de cuál es el paradigma o para el ascenso o para la progresión dentro de este tipo de organizaciones. Angélica, no sé si respondí con ello tu primer pregunta. Sí, sí, perfecto, Tatiana. Muy claro. Y la segunda, tú me estabas haciendo asociación, qué pena, me recuerdas bien porque no sé si la tengo presente, con relación a... lo que quería preguntarte es si crees que hay alguna particularidad en esta profesión respecto a otras profesiones, porque yo creería que, digamos, el tema como que a nivel profesional, en cualquier profesión, uno siente que siempre hay más hombres que mujeres en cargos directivos o en jerarquías altas, ¿no? Entonces, lo que quería ver, si ustedes en esa literatura, lo que ustedes han estudiado, ¿hay alguna particularidad de esta profesión que haga que sea diferente? Bueno, ¿qué sucede? Que en la literatura se ha hecho énfasis acerca de las organizaciones, en el punto de llegar a la gerencia y a la dirección. Actualmente no nos encontramos desarrollando esta revisión y este desarrollo crítico hacia las Big Four. Las Big Four en su mayoría tienen contadoras o contadores, perdón.
Entonces, desde esa perspectiva, lo que hacemos es revisar. Sin embargo, al hacer la revisión literaria y mirar más allá de por qué la profesión tiene, encontramos un fenómeno de la contaduría más o menos desde 1880, ese estudio, donde se evidencia que los contadores tienen ciertos grados más altos de presentar síndromes como lo son el burnout, de presentar ese tipo de brechas en el género, adicional a que hay estudios desde el momento en que la mujer empieza a estudiar, empieza a ser titulada, de las prohibiciones que se están dando. Entonces, a pesar de que no se puede decir que las contadoras son las únicas que han sufrido estas brechas y que no ha podido ingresar de tal manera a llegar a cargos directivos, sí hay cierto grado de mayor interés a enfocarse hacia esta profesión. Adicional a que es una profesión que ha tenido altos índices de rotación de personal y que se ha interesado también desde la perspectiva en conocer cuáles son esos factores motivacionales o desmotivacionales también que llevan a que hombres y mujeres tengan ciertos aspectos o ciertos comportamientos en el entorno contable. Muchas gracias, Tatiana. Muy claro. ¿Puedo complementar? Sí, digamos que en la última pregunta hay un asunto que de pronto con lo que tú decías que porque a veces jugamos con algunas reglas masculinas y es que como lo planteaba ahorita Tatiana, normalmente si nosotras queremos tener una progresión jerárquica tenemos que dejar a un lado esa mirada o ese sueño de tener familia. Tener familia no necesariamente significa tener hijos, pero sí eso implica que nosotros renunciemos a algunas situaciones. Lo otro es que, por ejemplo, en las organizaciones, normalmente en las Big Four, se han venido dando como procesos de mentoría que garantizan como una disminución en relación de experiencia, tiempo y redes. Pero eso normalmente se da entre homogéneos, ya sea entre hombres y mujeres. Pero en el caso de las mujeres, la literatura incluso nos dice que a los hombres a veces no les gusta hacer mentoría a las mujeres. Y en algunos casos uno podría decir que la razón de eso puede ser también todo lo que ha ocurrido con el ámbito de acoso laboral, donde hay unas prácticas que obviamente por la cultura que pueden ser más machistas, pues generan como ciertas situaciones que pueden ir en contravía de esta situación. Y lo otro que tiene que ver con la última pregunta es que ¿por qué las mujeres han escogido más esta profesión? Si nosotros miramos las diferentes profesiones que hay en el mercado, esa es una profesión que pertenece a los negocios, pero que nos va a permitir un horario flexible. Nosotras mismas podemos trabajar como independientes y tener ese horario. Lo otro es que podemos ser nuestras propias jefes. Y también podemos trabajar desde casa, digamos que ese teletrabajo que se puede manejar ahora es mucho más fácil, porque si uno es médico o psicólogo, en este caso psicóloga, pues ¿qué va a suceder? Va a suceder que yo tengo un contacto directo con mi cliente, mientras que en este caso simplemente se puede entregar la información, se hacen los informes, se entrega la información de los requerimientos que tiene él, pero no tengo que estar todo el tiempo disponible en la compañía para poder realizar esto, lo que abre la posibilidad de crecimiento tanto personal como profesional, dependiendo las metas y ambiciones que tienen las mujeres. Entonces, digamos que esta clase de trabajos lo lleva a uno a pensar en como diferentes dilemas y algunas veces contradicciones, porque aunque uno trata de ser un poco más feminista, hay algunas partes culturales que llega a que uno incluso le dé susto pensar en el lenguaje inclusivo de todos y todas y todes, como en muchas, digamos que en Chile sí lo hace mucho más efectivo ese tipo de lenguaje inclusivo, que para uno a veces en esos trabajos todavía sigue siendo como complicado utilizarlo. Muchísimas gracias, Angélica, por las preguntas. Gracias, Caterina y Tatiana. Lorraine, ¿tú querías hacer algún comentario? Una pregunta más que nada, es un tema súper interesante y así como lo plantea Caterina, tenemos un desarrollo y una evolución en Chile en ese sentido, pero la pregunta era sobre el sustento metodológico. Ustedes cuando hacen este tipo de análisis y entendí en alguna parte de sus respuestas que lo querían enfocar a un análisis más empírico, ¿han tenido un estudio de caso donde han podido aplicar algún tipo de técnica para recabar información o son simplemente sus percepciones a partir de la literatura consultada? Eso más que nada.
Bueno, Lorraine, hasta ahora, como te decía, esto fue una idea que nació hace poco, entonces por ahora lo que hicimos fue una revisión de literatura. La intención es plasmarlo en un proyecto que obviamente tenga una metodología más enfocada hacia la realización de algunas entrevistas y encuestas que nos puedan permitir tener como una mirada mixta, una metodología mixta en ese sentido, para poder identificar realmente lo que la literatura dice y contrastarlo con lo que realmente las mujeres piensan, porque puede ser una lectura muy subjetiva desde estos momentos, más que nos estamos basando solamente en la literatura que hay, y es literatura netamente anglosajona. Digamos que en Colombia se puede decir que hay muy pocos estudios sobre contabilidad y género, y parte de eso yo creo que es lo que estamos tratando de rescatar un poco, y es que frente a esto también deben existir como algunas encuestas que podamos hacer para que nos permitan ya tener una información más clara y poder ver el contexto colombiano o latinoamericano que puede ser, que puede o diferir o puede ser parecido a lo que nos plantea, digamos, esta literatura anglosajona. Gracias, muy claro, Caterina. Entiendo que lo tienen planeado a futuro, ya lo entendí. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si Carolina querías hacer algún comentario, que también tenías la mano levantada. Joana. Sí, aquí ya. Ay, ya prendí el micrófono. No, primero felicitar a todos los ponentes, digamos que son trabajos muy interesantes a propósito pues de la disciplina contable. La profesora Lorenco, lo que nos propone a propósito de la información, los primeros estudiantes, yo les había comentado en alguna ocasión, no sé si aquí estuvieron, pero yo soy administradora de empresas y es ver cómo se articula las diferentes áreas del conocimiento asociadas a las ciencias económicas, administrativas y contables, y cómo, si nos damos cuenta, todo se va articulando. Entonces, pues a todos les deseo que efectivamente esto se pueda convertir en proyectos de investigación. Bueno, la profe Lorraine pues ya va más avanzada. Y en esta última ponencia, pues a propósito de las teorías de motivación que hablaban de Maslow, de Herzberg, pues en últimas también poder ir como llevándolas a unas teorías un poco más actuales, teniendo en cuenta las dinámicas. Considero que todo esto es de gran aporte para el conocimiento y para la profesión contable, y si nos damos cuenta, cada uno en su eje, ¿no? O sea, no necesariamente estamos en la misma línea, pero cada uno en su eje articulando las diferentes áreas del conocimiento.